amigos de la Tijera Lucha Libre, el Corsario del Amor, el mismísimo Rey Bucanero, Buca, como siempre en este túnel de la Arena México, disfrutando. Y creo que hoy visita de lujo, no sé si te pone de nervios, no sé cómo te pone, pero tu maestro, uno de tus grandes profesores, el Satánico, aquí al lado. Un señorón de la lucha libre, el profesor Satánico, la verdad que para mí es un verdadero placer el estar aquí conviviendo con esta gran figura de la lucha libre. Uno de las personas más importantes en mi carrera, ya que gracias a los consejos, a las enseñanzas también de él y al cariño que nos tuvo y la confianza, dio la oportunidad de ser Infernal, y pues para mí fue un verdadero placer. De tu lado derecho el Satánico, de tu lado izquierdo el Pirata Mora. Estoy conmovido ahora, hermano, estoy conmovido, estoy emocionado, pero la verdad es que para mí es un honor estar con estas grandes figuras de la lucha. Buca, mucho alrededor de la lucha libre hoy, grandes festejos, 90 años, el Día del Luchador, un hombre que nació en cuna de luchadores, ¿qué representa para ti estos momentos, esta situación que vive el Consejo Mundial, donde lleno tras lleno, me imagino también, has batallado bastante para estar en estos momentos, porque sabemos de lesiones, sabemos de situaciones también que vive la persona, pero ¿cómo hoy lo recibes de esta manera, estos 90, este Día del Luchador? Pues yo con toda la emoción del mundo te diré que pues el que no sea, yo creo que no hay ni un luchador solo que no haya tenido alguna lesión, ¿no? Eso es como algo que es como la huella de que eres un verdadero luchador, ¿no? Entonces yo creo que eso es emocionante. Yo de estos 90 años, llevo 35 ya como luchador profesional y toda mi vida he estado aquí en el Consejo. De hecho llevo más porque yo empecé a entrenar aquí, yo soy totalmente hecho en casa, yo soy 100% Consejo desde mis inicios, principios, oportunidades, todo lo he hecho aquí. Y hoy por hoy pues estoy contento, estoy emocionado de estos grandes llenos, de estos grandes encuentros que tiene la Arena México. Y pues no nada más la Arena México, todas las sucursales del Consejo se han puesto bastante bien y está retomando otra vez la lucha libre mexicana y la tradicional, y que ya está nuevamente de moda, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Exactamente, Buca, y por un lado es cierto, arriba del cuadrilátero, pero por otro, pues un tema que hemos comentado ya en varias ocasiones, ¿no? Esta parte de la promotoría, la Arena Rey Bucanero, que mañana gran función. Estamos cerrando ya este mes de septiembre con la Consejomanía, precisamente aquí van a vernos a todos, a todo el talento del Consejo Mundial de Lucha Libre, vamos a estar para todos ustedes encabezando y festejando todavía el mes de septiembre, el mes del luchador y pues el mes de tantos aniversarios, ¿no? Con este cierre de mes y de festejos en la Arena Rey Bucanero. Entonces el día de mañana, bueno, sábado 23, 7:30 de la noche en la Arena. Aquí los esperamos, ahí los esperamos con todo cariño, con todo gusto. Vengan a visitarnos, a ver a toda la gente del Estado de México, los esperamos ahí en la Arena Rey Bucanero. Como siempre, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu palabra, ha sido un gusto platicar contigo. Gracias, hermano. No, gracias a ustedes que siempre nos hacen favor de apoyarnos. Yo creo que también ustedes son una parte importante de estas festividades, de estos festejos, porque ustedes son los que nos hacen llegar a través de sus redes, sus cámaras, de sus entrevistas a todo el público que ahora sí que es el más festejado, es el número uno, porque sin el público no fuéramos nada, ¿no? Muchísimas gracias, Buca.